Santo, gloria a Dios. Hermano, que el Señor le bendiga. God bless you this evening. Señor le bendiga más. Vamos a estar puestos en pie. Vamos a darle comienzo a nuestra adoración al Señor. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y vamos a cantarle al Señor: somos nueva criatura. Somos nueva criatura en el Señor. Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos alabanza, Señor Jesús, por este día. Señor, te damos gracias por aquel que nos está viendo y oyendo, Señor, en estos momentos, Padre amado. Señor, impartimos bendición sobre cada familia, sobre cada individuo, Padre amado, en el nombre de Jesucristo, el Señor, Padre, que esta palabra, Señor, penetre en sus corazones. Te damos gracias, Señor, te damos toda la gloria a ti, Señor Jesús, porque tú eres digno. Señor, te glorificamos. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy.
Él nos ha hecho libre, libre para adorarle y libre para glorificar su nombre. Vamos a cantarle al Señor: grande es el Señor, creador del universo, aquel que nos ha salvado, nos ha libertado. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza, ve que viene pronto, que felicidad. Ofrendas, Padre eterno. Señor, te pedimos en el nombre de Jesucristo el Señor, que tú bendigas y santifiques, Padre amado, Señor Jesús, y que tú bendigas al adorador alegre. Padre, Señor amado, que tú sigas bendiciendo a este pueblo, a esta iglesia, Padre amado, y que tú sigas añadiendo, Señor, vidas a este redil, Padre amado, Señor Jesús, para que también sigan dando, Señor Jesús, a tu obra, Padre eterno. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Santo, gloria a Dios. Oh, Proverbios 3:9 dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your crops. Amén. Voy a sentarse. Santo, Dios es bueno. Él está aquí. Su presencia está aquí. Por eso queremos glorificarle y exaltarle en esta noche. Darle gloria. Amén. Gloria a Dios. Pueden bajar. No hacen falta ninguna. ¿Ya? ¿Ya? Oh, estamos grabando, sí.
Importante. Sale el maltrato por el internet. Amén. Dios les bendiga a todos. En esta noche estamos aquí, ¿verdad? Juntos en la adoración. Y no en clase, ¿verdad? Usualmente tenemos clase. Amén. Pero damos gracias a Dios por el día que nos ha dado y Dios es bueno. Amén. Muy bien. En esta noche, tengo que ubicarme. Una de las dos, ¿no? Tenemos a una predicadora que hace tiempo no predica. ¿Ok? Así que yo voy a pedir que ella pase por aquí, nuestra hermana Carmen Lidia. Amén. Amén. Había una cantante llamada Carmen Lidia de Piní. ¿Sí o no? Amén. No, eso no vamos a entrar en los años. ¿No? Ok. Puede quitarse la máscara, no hay problema. Amén. Santo eres Jesús. Aleluya. Como decía el pastor hace tiempo, que no traigo palabra y pues un poquito nervioso. Dios, perdón. Bendito Dios, estamos contentos aquí en esta noche, alabando al Señor, buscando palabra de Dios y que Dios nos traiga algo a nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro ser, todo nuestro yo. Bendito Jesús. Vamos a buscar en Segunda de Reyes. Padre, yo no veo. Segunda de Reyes 6. Aleluya. Del 8 al 17. Bendito Dios. Dice así la palabra del Señor. El capítulo 6. Dije 6, ¿verdad? 6 del 8 al 17. Dice así la palabra del Señor. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos, dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó.
por esto. Y llamando a sus siervos le dijo: ¿No me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: No, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: Id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: He aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y le sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Ah, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que aquel monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Bendiga el Señor la palabra. Ya la palabra está bendecida. Bendito Jesús. Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú has traído en esta noche a nuestras vidas, Señor. Yo te ruego, Señor, que haga lo que tú le has enviado a hacer. Que renueve nuestro corazón y nos diga, mi Cristo amado, cuál tú quieres, Señor amado, que nosotros venga a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, el pequeño trasfondo que tengo para decir sobre este pasaje que habla de Eliseo. Todo el capítulo segunda de Reyes, empezando, habla de Eliseo, sabiendo el cual Elías le tiró su manto y le dio una doble porción, como él se lo había pedido. Y todo este principio habla de Eliseo. Y el trasfondo de este pasaje nos lleva a conocer que el rey de Siria tenía coraje, tenía rencillas contra el rey de Israel. Bendito Dios. Era su enemigo. Israel tenía muchos enemigos y este era uno de ellos. Y como Eliseo frustró los planes de muerte que tenía este, el rey de Siria, pues quería destruirlo también. Y Eliseo pasó a Dotán para buscar refugio. Y el rey de Siria mandó soldados en la noche para así sorprenderlo y cogerlo en fragante, ¿verdad? Para sitiarlo y salir de él. Pero ¿qué pasa? Pregunto. Cuando Dios está de nuestro lado, está de tu lado, de nuestro lado, ¿qué pasa? Venceremos, ¿verdad? Venceremos. Bendito Dios. Yo le puse a este por pequeña porción, mira para ver. Les tengo una pregunta. ¿Qué estamos viendo hoy día? Tantas cosas, ¿verdad? Malas, un poquito buenas, menos buenas. Estamos viendo y experimentando situaciones y acontecimientos que nos provocan ansiedad, nos provocan mucho temor, hasta tal vez podemos experimentar depresión. Pero muchas veces nos enfocamos en lo que oímos,
por ejemplo, en las noticias. A veces yo le comento a mis hijas sobre las noticias y una de ellas, que no es Jeanette, me dice, mami, no oigas más noticias, que eso te deprime, eso te hace sentir mal. Y verdaderamente lo hace, porque a veces me siento muy triste por las cosas que oigo. Y a veces voy a dormir, hasta me quedo pensando en eso. Y pues también me da de eso para orar. Señor, pon la mano sobre aquel. Bendito Jesús. Como dije antes, nos enfocamos, le ponemos atención a las malas noticias. Digo malas noticias, pues nos traen preocupación, nos traen miedos, tristezas, como dije antes. Todo esto es a causa y efecto de esta gran pandemia y de esta gran enfermedad. Esta pandemia que nos ha paralizado. También digo paralizado, pues nos ha quitado, nos ha privado, nos ha limitado la libertad. Sin mencionar las inseguridades e indecisiones del gobierno, que también de una forma u otra nos pueden afectar. ¿Cierto? Segunda de Corintios 4, 16 y 17, dice la palabra, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Bendito Jesús. Se nos dice, y he aprendido a través de la palabra, que la gloria venidera será mayor. Que la gloria venidera será mayor que la primera. Según vamos pasando esta tribulación en esperanza y fe, vamos creciendo en excelente peso de gloria. Porque vamos cada día confiando en el Señor, confiando que Dios está con nosotros y que esto es momentáneo. En versículo 15, hermano, bastaba con que Dios abriera los ojos espirituales de este siervo, de Eliseo. Y Eliseo oró a Dios, clamó a Dios, y los ojos de este siervo fueron abiertos, y este siervo veía peligro, pero pudo ver victoria. Si nuestros ojos espirituales también pedimos al Señor que nos abra nuestros ojos espirituales, no vamos a estar pendientes de tanta tribulación y tanta cosa que se nos presenta. Vamos a ver victoria también. Bendito Dios. Somos provocados a miedos, pero si oramos, vamos al Padre confiados, veremos la soberanía del poder de Dios. Sí, yo digo, realmente sí vemos lo que está sucediendo. Sí, es real, lo vemos. A través de las noticias, a través de todo lo que se escucha, es real. Enfermedades, muertes, pero mucho más real es el poder de Dios con nosotros, que con nosotros está. Más grande es la venida del Señor, la cual esperamos y que ya los tiempos lo avisan. Bendito Dios. Uno de mis versículos preferidos es Hebreo 11:1, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bendito Jesús. No solo el Señor pelea tu batalla, sino que también abre caminos para que salgas adelante con Él. Muchas veces estamos en una batalla, pero tenemos que confiar en nuestro Señor,
que Él está con nosotros y Él pelea nuestra batalla. Y si Él pelea nuestra batalla, siempre salemos triunfantes y ganaremos. Bendito Jesús. Si queremos resultados, está en y con nuestra oración. Con nuestra oración, clamando y creyendo en nuestro Padre Celestial. Eliseo oró, versículo 17, dice, y su siervo pudo ver que no estaban solos. Nosotros tampoco estamos solos. Hay un Espíritu Santo, hay un Dios que va con nosotros donde quiera que vayamos, que está con nosotros en todo este pandemia o enfermedad, lo que sea. Todo esto que está aconteciendo, no estamos solos, porque Él es nuestra fuerza, Él es nuestra ayuda, Él es nuestro sostén, Él es nuestra fortaleza. Bendito Dios. Nuestra convicción y confianza está en el poder de Dios, que nos asegura que Él está con nosotros. Hermanos, que no vemos, ¿qué es lo que no vemos? ¿Qué es lo que no vemos? Que esto no termina. Diremos, hay muchas opiniones que si esto se acaba con la vacuna, que si podemos hacer esto, tomar hierbas y esto se va a acabar. Esto no se termina. Pero el poder de la misericordia de Dios tampoco, que es la que perseguimos cada día. Bendito Jesús. Pues más grande es el que está con nosotros que aquel que nos quiere oprimir o nos quiere destruir o quitar nuestra paz. Más grande es nuestro Dios. Dios nos manda y desea que abramos nuestros ojos espirituales y veamos quién es Él, el gran Yo Soy. Y confesemos y digamos a otros que más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. El que está en el mundo está para confundir a todo aquel que no cree. Por medio de la fe, y con la fe creyendo, veremos victorias, veremos sanidades, orando unidos, ver no la situación, no la pandemia, no oír comentarios, sino la solución a nuestra paz que está en Cristo y sostenidos en su palabra que es la verdad. Y repito, esperando y confiando que todo esto, toda esta incertidumbre, toda duda que nos puede alcanzar en algún momento, por unos momentos, puede terminar. Porque muchas veces nos alcanza la duda. Tenemos un sentimiento que decimos, Dios mío, ¿pero qué es esto? ¿Cuándo va a pasar? Y nos viene una leve duda. Pero como nosotros confiamos en Dios vivo, en esta soberanía de Dios, podemos confiar que sí va a terminar. ¿Cómo? Ya el Señor sabrá y nos dará el sostén para que esto, aunque no termina, nosotros poder seguir adelante. Nuestra mirada, nuestra esperanza y seguridad está en Dios que nos sustenta y está con nosotros. Pues más grande es el que está en el mundo, el que está con nosotros, que el que está en el mundo. ¿Qué nos da miedo? Sí. Pasamos por miedos, hermanos. Como humanos, tenemos que reaccionar. Y una forma de reaccionar es con miedo, con duda, a veces hasta inseguridad.
reaccionamos también. Si somos humanos, sí, porque somos humanos y reaccionamos contra el peligro o el desconocimiento a lo que nos rodea. Pero dice el Salmo 27:3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, bendito Dios, yo estaré confiado. Hermanos, somos hijos de Dios, porque hemos clamado a Él y le hemos dado nuestra vida al Señor. Y como hijos, Él nos guarda, pues Él prometió estar con nosotros siempre. Oh Dios. Gloria a Jesús. Hermanos, somos hijos de Dios y como hijos de Él, Él nos guarda, pues prometió estar con nosotros siempre. Cuando en nosotros se agranda una amenaza, debemos recordar la grandeza de nuestro Dios. Cuando nos sintamos limitados, tenemos que pensar en el poder de Dios y la grandeza de Él que nos cubre. Mantengamos nuestra oración clamando a Él que abra nuestros ojos espirituales para continuamente ver lo que otros no pueden. Y quite de nosotros todo temor, que con nuestra visión podamos ver a quién servimos, que más poderoso es a el cual tú le sirves y el cual tú confías. Pidámosles a Dios que abra nuestros ojos espirituales para ver aquellos que otros no pueden ver. Bendito Dios, y así estar firmes. Si alguien que nos ve por estos medios, te digo, si aún tú no has aceptado a Cristo como Salvador de tu vida, si no le has confesado como Señor y Salvador, invítalo hoy. Como decía nuestro pastor el domingo pasado en su mensaje, aceptar a Cristo es una decisión que solo tú puedes hacer. Y te diré que no te vas a arrepentir. No te vas a arrepentir. No te vas a arrepentir de hacerlo, pues Él te hará bien a tu vida, pues te dará paz según tú te acerques a Él. Y Él te guiará. Recibir a Cristo en nuestro corazón nos traerá paz, nos traerá seguridad. Muchos estamos, como dije antes, muy inciertos de lo que está pasando, de todo lo que nos viene. Pero cuando tú recibes a Cristo en tu corazón y el Espíritu Santo entra y hace posesión de ti, tú tienes paz y tienes más confianza en el Señor. Que si tú clamas a Él, Él te va a responder y tú te vas a sentir seguro y confiado. Bendito Jesús. Cuando tú le crees, cuando le creemos a Dios, podremos ver el cumplimiento de sus promesas, el cumplimiento de sus promesas y de su protección. Nunca estarás solo o sola. Y Él te dará una nueva visión. A tú estar segura que el Señor está contigo, que Él mora en ti, tú tendrás una nueva visión. Y verás que no hay carro y como decía, como estaba con Eliseo, no verás tantos problemas, bendito Dios, ni aquel que te puede hacer daño. Porque el Señor te dará la visión de que tú, de que Él está contigo. Y tú estás con Él. Bendito Jesús.
Esto termina, hermanos. Hermanos, ve a tu alrededor, donde quiera estés. ¿Quién está contigo? ¿Quién está con nosotros? Podemos sentirnos seguos donde quiera que vayamos, porque el Señor está a nuestro lado. El Señor está con nosotros. Y Él te dice, no temas. Dentro de toda esta pandemia, dentro de toda esta enfermedad, Él te dice, no temas, porque yo estoy contigo. Yo soy el que sé lo que voy a hacer. No podemos tener ninguna incertidumbre en qué es lo que el Señor va a hacer, porque su palabra nos asegura que Él estará con nosotros y Él estará siempre con nosotros. Y nos alienta. Si enfermamos, hermanos, pues también somos humanos, podemos enfermarnos. Pero Él está ahí en medio de todo lo que nos suceda. Yo lo he experimentado. Él ha estado conmigo en todos mis momentos de angustia. Él ha estado conmigo dándome fuerzas. Y yo he visto la mano de Dios. Yo he visto el Espíritu Santo. He sentido el Espíritu Santo que me dice, no temas, yo estoy contigo. Por eso que tú mira para que veas. A veces miramos y no vemos. Tenemos que ver. Tenemos que ver lo que Dios ha hecho. Tenemos que ver lo que Dios puede hacer. Y experimentamos esa seguridad de que el Señor está con nosotros. Bendito Dios. Está con nosotros el gran yo soy. Bendito Dios, oremos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor amado, por tu palabra, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a darnos ojos espirituales, mi Cristo amado, para que podamos ver tu grandeza, Jesús, que no estamos solos, que tú estás con nosotros, Señor amado. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu presencia en cada una de nuestras vidas. Bendito Jesús, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Ya se despidió la transmisión? Ok. Muy bien. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Esperamos, confiamos que nuestros ojos sean abiertos, como dice la palabra, y podamos ver lo que Dios tiene para nuestra vida y a través de nuestra vida. Muy bien. Para esta semana tenemos que... ¿Qué tenemos para este viernes? ¿No? Ok, estaba pensando, era. Sí, pero bueno. Ok, pero bueno, tenemos el domingo, en nuestro culto. Así que siempre sabe que empezamos unos minutos antes de las 10. Para aquellos que no lo sepan. Amén. Muy bien. Así que les pido cuando se acuerden que oren por Evelyn, que. Hoy le hicieron el procedimiento de la endoscopia y salió bien, del proceso, todavía no tenemos los resultados, pero está con algunas reacciones que parece que son leves, de la anestesia, exacto. Sí, todavía está así con. De hecho, yo le contaba a Ana Coralia que John Brawley, el director de la asociación, me contaba que a él le hicieron ese mismo proceso o procedimiento, ¿sí? Que él estuvo, me dijo así a través de un texto, que estuvo como 2 horas hablando incoherente y haciendo preguntas. Y yo le dije, ¿estás seguro que fue el procedimiento? Ok. Bueno, amén.
Muy bien, pues estamos de pie, por favor. Vamos a orar. Ajá. ¿Así? ¿Sí? Oh, ok, ok. No sabe la hora ni nada, no sabe los detalles. Ok, Isabel, muy bien, muy bien. Conocemos hace muchos años. Muy bien. ¿Cómo se llama ella? Marilyn. Margie, ok. Ok. Tengo reacción a la alergia de la anestesia. Amén. Oramos. Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra, Dios mío. Gracias por poder estar juntos, adorarte en este lugar, en esta casa. Te damos gracias, Señor. En estos momentos queremos presentar delante de ti estas peticiones que han sido nombradas. Presentamos a Isabel y esta operación el día de mañana. Que tu gracia y poder sean sobre ella, Dios mío, y que ella pueda tener una operación exitosa, Padre mío. Dirige a estos doctores, este personal médico, Padre mío, y permite que la sanidad tuya sea hecha en su cuerpo. Dios mío, dale paz en medio de todo esto, Señor. Te pedimos también por esta familia, Dios mío, Margie, esta que perdió su esposo, esta familia completa, que tú, Señor, le des, Dios mío, el consuelo, la fortaleza, que puedan entender que solo tú estás al lado de ellos y aún en estos momentos, quizás más cercano que nunca. Ayúdales, en tus manos los ponemos. Y te pido por Evelyn, Dios mío, que tú toques su cuerpo y su vida, restaures su salud completamente en el nombre de Cristo. Ahora pedimos que continúes con nosotros y nos lleves a los diferentes lugares en el nombre de Jesús.